Patricia Piazzo, que está disfrutando del momento porque es el primer aplauso que recibe en el año en general en este ámbito. Y la verdad que, sí, continuando con esa línea, quiero decirles que si pensaban que después de este encuentro íbamos a tener los sanguchitos que siempre se ponen, también les advierto que seguimos con el plan de austeridad de la gestión de Aspiazú. Digo austeridad por decirlo de alguna manera académica que nos permita tolerar todo este destrato que hemos tenido estos años. Bueno, les agradecemos tremendamente que estén todos acá. Nos conocemos todos. Yo tengo la conciencia que esto es el apoyo a un proyecto, a la continuidad de un proyecto, a las expectativas que este proyecto nos genera a todos para los próximos años, que estemos todos juntos también nos genera una gran responsabilidad. Yo pongo a disposición de eso, bueno, todos estos años de gestión, creo que es lo que mejor puedo ofrecer. De hecho, he sido elegido 5 veces secretario por el Consejo Superior de esta universidad. Esto me ha permitido conocer muchos rincones de la casa. Me ha permitido en todos estos años conocerlos a todos ustedes. Somos una fauna interesante, compleja. Esto significa que es difícil integrar todas las miradas que conviven en esta universidad, sus preocupaciones, sus formas de ver la universidad, sus prioridades, sus proyectos. Bueno, creo que esto puede servir para la próxima etapa. Yo me siento un profesor más de la casa. Alguien me decía que hoy es el día del profesor universitario, así que doble culpa por los sanguchitos. Pero también me siento un graduado, de hecho es un claustro que representé. También me siento un no docente, no por serlo, sino porque con los compañeros trabajamos todos los días codo a codo haciendo que la administración, que los servicios de esta casa funcionen lo mejor posible. Y también me siento un alumno, porque los que vivimos para esta universidad también estamos siempre tratando de estudiar algo, de aprender. En este proceso en donde enseñamos, investigamos, hacemos extensión, gestionamos y también aprendemos. Es por eso que, bueno, esto de ayudar a pensar la universidad, de ayudarla a gestionarse, de verla crecer, es un desafío apasionante. Es un desafío que, bueno, que sí, que es importante que compartamos y que en mi caso particular es lo que hace que acepte con orgullo esta candidatura a presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Con sus peores virtudes y sus mejores defectos. No se asusten. Voy a tratar de continuar con su tolerancia, con su paciencia, con su capacidad insólita de conseguir que el rencor prescriba casi cuando empieza y que tanto bien le ha hecho a todo este tiempo en la universidad, a su capacidad para trabajar en equipo y sobre todo a su firmeza para defender y sostener aquellos temas que definen el perfil de la universidad que queremos, que definen el modelo de la universidad que queremos, sea cómodo o no sea cómodo sostenerlo. Cuando iniciamos esta gestión, nos propusimos 3 ejes fundamentales.
Nos propusimos juntos tres ejes fundamentales. Nos propusimos contar con un plan estratégico, porque la universidad necesitaba un plan, ya era hora que tuviera un plan. Nos propusimos poner en marcha un plan de obras, todo lo ambicioso que sea necesario que fuera. Y nos propusimos reformar el estatuto de la universidad, porque este era un reclamo y era una asignatura pendiente y una persistencia en ese reclamo que ya lo había transformado en una consigna. Referido al plan estratégico, ya vamos por la segunda etapa del plan. Ya es un documento que nos sirve para avanzar, para gestionar, en el que todos invertimos mucho tiempo de discusión, de búsqueda de consenso, y que hoy tiene más de 600 programas de proyectos, obras, que seguimos, y les consta a algunos, seguimos puntillosamente y damos cuenta permanentemente. Referido al plan de obra, vamos a terminar haciendo unas 250 obras en este proceso de gestión. Para eso tuvimos que juntar, que gestionar más de 110 millones de pesos por afuera del presupuesto de la universidad. Esto fue un esfuerzo de gestión, de equipo tremendo, que se tradujo en más de 40.000 metros cuadrados nuevos, más de 50.000 metros cuadrados recuperados de una infraestructura que era difícil de usar por la universidad y que produjo obras simbólicas como la terminación, la construcción de los edificios nuevos de dos facultades, de informática y periodismo, de la terminación de los dos hospitales escuelas, de la recuperación de dos colegios emblemáticos para la universidad, y desde ya vamos por todos los colegios, en la construcción de 6 bibliotecas, en la construcción de miles de metros, de aulas, de laboratorios, nos queda muchísimo, pero empezamos a creer en tener un plan y seguirlo con un proceso de gestión sostenida. Y referido a la reforma del estatuto, no solamente porque lo propusimos al inicio de la gestión, sino y fundamentalmente porque la asamblea que lo eligió Aspiazu en el año 2007 en Inchausti lo determinó con mucha firmeza, es que iniciamos un proceso de debate universitario de más de un año, de más de 100 reuniones, de encuentros, en donde toda la comunidad universitaria se pudo expresar, pudo aportar. Y finalmente, el 11 de octubre del año pasado, después de una asamblea que pudo funcionar y funcionó muy bien, y después de más de 30 horas de debate, aprobamos juntos el nuevo estatuto de la Universidad Nacional de La Plata. Involucra a todos, ¿no? Tuvimos que avanzar en muchos temas en la universidad en estos años. Acuérdense, creamos dos nuevas facultades, psicología y trabajo social, después también un proceso rico de debate, de intercambio, arduo, durísimo, pero bueno, que nos instala en esta permanente gestión de crecimiento. Terminamos el proceso de autoevaluación, nos sometimos a la evaluación externa, nuestras facultades acreditan permanentemente sus carreras, la calidad de sus carreras. Hicimos una apuesta y un esfuerzo muy fuerte, muy importante a los servicios estudiantiles, al crecimiento de los servicios estudiantiles. Sobre todo para aquellos chicos que si la universidad no les daba una mano, difícilmente se iban a poder sostener en la universidad pública. Pusimos en marcha un sistema de salud inédito en las universidades nacionales, de cobertura total de la atención, de los medicamentos. Con nuestra Facultad de Ciencias Exactas le construimos las lentes de los anteojos que les entregamos en forma gratuita, les hacemos los análisis clínicos. Pusimos en marcha una batería
de becas también inéditas, becas de estudio, becas de trabajo, becas para las madres estudiantes que tienen que dejar los chicos al cuidado de alguien para poder estudiar, para poder cursar, becas de alquiler, becas para la discapacidad, becas de transporte. Compramos bicicletas y se las entregamos a nuestros chicos para que puedan ayudarlos a resolver sus temas de movilidad. Y fundamentalmente nos enfocamos en dos temas que eran trascendentes en el plano de los servicios a los estudiantes. Por un lado, compramos un inmenso edificio con más gestión que plata para albergar a 400 estudiantes que, si no le resolvemos el tema de la vivienda, difícilmente iban a poder venir a estudiar a la universidad pública. Y fundamentalmente también cumplimos con una asignatura pendiente, entre todos, y entre todos la sostuvimos, una asignatura de más de 30 años de postergación, como fue abrir y sostener y poner en funcionamiento el comedor universitario de nuestra universidad. Pero también tuvimos que poner en marcha estos cursos que han salido estos días en los diarios para ayudar a nuestros pibes, no solo a los que recién empiezan la universidad, ahora también a los de los últimos años del secundario, a mejorar sus conocimientos, para volver más natural el paso del secundario a la universidad, un tema que nos preocupa y que nos seguirá preocupando hasta poder volverlo cada vez más fluido. Tuvimos que hacer una apuesta importante al desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, creamos un programa de educación a distancia para ayudar, para facilitar los cursos de ingreso, los cursos de nivelación, para también complementar la educación presencial, también para el posgrado. Hoy este programa tiene más de 22.000 usuarios. Empieza a tener una dimensión dentro del sistema universitario. Tuvimos que prestarle una especial atención a nuestra comunidad no docente. De hecho, hubo que dimensionar la planta permanente de la universidad a la altura de la universidad que estábamos gestionando, que estábamos construyendo. Pasamos de 2.300 a más de 2.900 compañeros en planta permanente. Esto significó un esfuerzo muy grande, un esfuerzo económico muy grande para la universidad que todavía estamos haciendo, pero había que darles tranquilidad, había que darles estabilidad para que se enfocaran en este trabajo de construir todos los días nuestra universidad. Junto con el gremio, con ATUL, nos enfocamos en desarrollar el programa más ambicioso que pudimos desarrollar para la capacitación de nuestros compañeros. Ya habíamos creado un montón de cursos que dábamos anualmente y que seguimos dando, pero creamos una tecnicatura universitaria en gestión de recursos que este año tuvo sus primeros egresados. Este año empezamos el segundo ciclo y vamos por más, porque en estos días la Facultad de Derecho, el Consejo Directivo, está aprobando la articulación de esta tecnicatura con una licenciatura para hacer que estos compañeros, para sacarle el techo a estos compañeros que tienen la voluntad, la vocación de seguir adquiriendo conocimientos y ponerlos al servicio de nuestra comunidad, de nuestra institución. Y lo que fue más importante, con toda la comunidad no docente, con el gremio, con ATUL, fuimos el año pasado a la Asamblea Universitaria y juntos, todos, votamos la incorporación al cogobierno de la universidad de los no docentes. Hoy tienen representación plena en los consejos directivos, en el Consejo Superior y en la Asamblea Universitaria. Una especial atención a nuestra comunidad docente. Tuvimos que crecer en tamaño, tuvimos que resolver el problema de la cantidad de compañeros, de cientos de compañeros que enseñaban ad honorem en la universidad. Con el gremio, con ADUL, discutimos y entendimos que en realidad teníamos que prestarle una atención especial al crecimiento en dedicaciones
de nuestros docentes en la universidad, que los que enseñaban tenían que estar más tiempo enseñando, que tenían que poder hacer extensión, que tenían que poder hacer investigación, que la manera, la forma en que esta universidad se transformara en un proyecto con posibilidades era que nuestros docentes estuvieran más tiempo. Y hoy podemos decir que tenemos, tanto en dedicaciones exclusivas como en semi-exclusivas, un 50% más de compañeros dedicados a la universidad. Con el gremio nos enfocamos también en la capacitación. A la tradicional carrera docente le sumamos una especialización de posgrado que dictamos en forma gratuita, que ya vamos por la tercera corte, en donde cientos de compañeros docentes se forman y serán miles. Y lo que es, también con el gremio discutimos una partida que ADUL se supo gestionar para la capacitación de los docentes, y pusimos en marcha una batería de cursos para complementar, para formar, para darle los elementos a nuestros docentes de una mejor formación. Y por estos días estamos discutiendo y nos estamos poniendo de acuerdo para enfocar estos recursos, para que todo docente de la Universidad de La Plata que quiera mejorar sus conocimientos en idioma, que quiera saber otros idiomas, que lo necesite para integrarse, para movilizarse, para integrarse al mundo, lo pueda adquirir en forma gratuita en nuestra propia universidad. Y también con el gremio, y también con la comunidad docente, fuimos a la asamblea y votamos para que los doctorados, para que el título máximo que la universidad puede poner a disposición del conocimiento sea gratuito para nuestros docentes e investigadores, para que puedan avanzar en esto. Y lo que fue más importante, 2 meses después de la asamblea, cuando votamos el primer presupuesto de la Universidad de La Plata después del estatuto, el de este año, juntos votamos una partida para que esta propuesta, para que este proyecto se haga realidad, y es realidad. Tuvimos que avanzar, y avanzamos mucho en el posgrado. Creamos más de 30 carreras de posgrado. Pasamos más de 2.500 a más de 6.500 estudiantes en carreras de posgrado que se suman a los más de 9.000 graduados que año a año vienen a esta universidad a perfeccionarse, a hacer cursos que les permitan un mejor desempeño. Ya el posgrado es una realidad en esta universidad que amerita un debate sobre su futuro. Creamos una página trilingüe de difusión de los posgrados, creamos un programa de difusión de las tesis doctorales y de maestría, sostuvimos la escuela de verano, esa que habíamos empezado con la Universidad Complutense de Madrid y que ahora seguimos solos, con más de 500 asistentes en los meses de febrero y marzo, la mayoría de hermanos latinoamericanos. Y también tuvimos que enfocarnos en los colegios universitarios de pregrado. Oportunamente nuestros colegios pusieron en marcha los bloques pedagógicos de 6 años, acompañando la reforma educativa. Pero tuvimos que normalizar la planta docente, teníamos menos del 5% de nuestros profesores regularizados en nuestros colegios. Los colegios discutieron y reformaron sus planes de estudio y los acreditaron, proceso que está a punto de culminar felizmente por estos días. Y propusimos la democratización en la elección de los directores de los colegios, que era una atribución del presidente y que hoy son elegidos por sus pares docentes. Y lo que es más importante, fuimos juntos a la asamblea e incorporamos nuestros colegios al cogobierno de la universidad. Hoy tienen representación plena en el Consejo Superior y en la Asamblea Universitaria. Todo un avance. Con el mismo acento avanzamos en la producción de conocimiento, en las políticas científicas. Creció la cantidad de docentes investigadores categorizados en el programa de incentivo, en el programa nacional. De hecho, creo que después de esta acreditación, más del 40% de nuestra planta docente estará categorizada.
Esto es muy importante para una universidad de nuestra dimensión. Crecimos en la cantidad de proyectos de investigación de este programa acreditados. Hoy tenemos más de 650 proyectos en marcha. También empieza a ser una dimensión. Hicimos una alianza estratégica con la SIC, con el CONICET, que no tenía antecedentes. De hecho, estamos en pleno proceso de normalización de los institutos compartidos con el CONICET en el concurso de sus directores. Creamos tres nuevos institutos en este periodo. El más significativo quizás en la última etapa es el que la Facultad de Humanidades, después de mucha gestión, pudo conseguir nuestro primer instituto en ciencias sociales, el primer instituto en ciencias sociales de la Universidad de La Plata, compartido con el CONICET. Hicimos un acuerdo también inédito en el mejoramiento de la infraestructura edilicia de estos institutos compartidos. Ya terminamos dos edificios, vamos por otros seis. Y apostamos a mejorar la visibilidad del conocimiento producido en la universidad, desarrollando programas informáticos de acceso gratuito para que las revistas científicas, para que los eventos, los congresos de la universidad estén en la red. Apostamos a programas múltiples de retención de recursos humanos formados, de promoción de jóvenes investigadores, de subsidios para viajes, para estadías. De hecho, multiplicamos por cinco el presupuesto para subsidios a proyectos acreditados. En la misma línea fuimos en la extensión, con el mismo acento, con la misma fuerza, también quintuplicamos el presupuesto en extensión. No sé qué estás pensando vos. Es el secretario de Ciencia y Técnica que está pidiendo más plata. Pero también pusimos nuestro acento en extensión. Les decía, multiplicamos por 5 el presupuesto, esto hizo que creciéramos en proyectos, en programas, que existieran los programas de extensión de más de un año. Este año se terminan presentando más de 400 proyectos de extensión. Es toda una dimensión. Cuando yo era secretario, llegábamos a los 100, 150 proyectos y nos parecía todo un avance. Esto permitió también que nuestros chicos tuvieran becas para desarrollar su vocación extensionista, que desarrolláramos programas de integración cultural, multicultural. Multiplicamos por 2 nuestras cátedras libres. Hoy tenemos más de 50 cátedras libres. Esto significa que las distintas expresiones de la comunidad, las distintas visiones políticas, las distintas visiones étnicas, comunitarias, de las colectividades, de las preocupaciones regionales, tienen cada vez una referencia más fuerte a la universidad pública, a nuestra universidad, como el ámbito de debate, de manifestación, de exposición de sus temas y de sus problemas. Hicimos una apuesta fuerte a la comunicación entre la universidad y la comunidad. De hecho, cambiamos la tecnología de la radio, dotamos de presupuesto y de mucha gestión a la editorial. Hoy la editorial empieza a tener una dimensión importante en la universidad. Consolidamos a la Expo Universidad como el ámbito simbólico de referencia, de encuentro anual entre la universidad y la comunidad. Pero también creamos un periódico que mensualmente se distribuye y que llega a toda la región. Y creamos un portal que hoy tiene más de 2 millones de visitas al año, que pasa a ser una herramienta comunicacional determinante. Y por estos meses estamos terminando un proyecto ambicioso que nos ha costado mucha gestión, mucho esfuerzo, y que es importantísimo para nuestra comunicación con la comunidad, tal es el de poner en el aire el canal 25, el canal universitario, un canal de televisión propio de la universidad para vincularse con la sociedad. Y tuvimos que aprender mucho, tuvimos que aprender a integrarnos con el mundo, a formar parte de redes. Eran procesos incipientes hace 4 o 5 años. Hoy son procesos vigorosos, en marcha, que comprometen a la universidad. Formamos parte de redes nacionales como la Red Sur, de redes regionales como el Grupo Montevideo,
de redes latinoamericanas, de macrouniversidades, UDUAL, Orión, también nuestro vínculo con redes europeas, con Alfa, con Erasmus, con Albán. Desarrollamos permanentemente proyectos que nos permiten que nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros investigadores interactúen, viajen, se vinculen, compartan proyectos, enseñen, aprendan en el sistema universitario mundial. Y para eso tuvimos que dimensionar una organización universitaria que pudiera hacer que estos procesos fueran viables. De hecho, el plan estratégico se transformó en una herramienta de gestión por objetivos, por programas, por prioridades, con indicadores transparentes, rendidos permanentemente. Tuvimos que pensar diferente el presupuesto, descentralizarlo, ese presupuesto que nunca nos alcanza para funcionar, para que sean las facultades, para que sean los colegios, los que tengan el presupuesto básico para poder administrarse. Tuvimos que desarrollar programas informáticos, manuales de procedimiento, guías de orientación, avanzar en temas ambiciosos como conectarnos como toda una universidad, como toda la universidad en una red de fibra óptica, o como procesos que estamos iniciando, de que en todos los lugares de la universidad, en cada uno de sus rincones, se pueda acceder inalámbricamente a internet, fundamental para los nuevos procesos de enseñanza, de investigación, de extensión y de gestión. Aprendimos estos años que para que esta universidad crezca fuerte, crezca robusta, crezca en forma sostenida, teníamos que tener un proyecto, teníamos que tener un plan, y además que ese plan tenía que ser el producto de acuerdos, de consensos, tenía que ser la visión de la mayoría. El año pasado, el día después de la reforma del estatuto, empezamos con un documento de base, una ronda de consultas a actores, a los diferentes actores de la universidad, sobre cuáles eran los objetivos que la universidad tenía que proponerse para los próximos años. Consultamos a los gremios, a los alumnos, a los graduados, a los profesores, a los docentes, a nuestros decanos, a nuestros consejeros, a nuestros expresidentes, y a medida que íbamos recibiendo respuesta íbamos mejorando este documento. Hace un mes está en la página de la universidad con un dispositivo que le permite a toda la comunidad universitaria seguir aportando sus ideas, y así seguirá hasta el final de esta gestión, porque la idea es que este documento, esta base consensuada, sea el cimiento de la próxima etapa del plan estratégico y también sea el anexo documental del compromiso que asumiremos para la próxima gestión. Este documento reafirma nuestro compromiso latinoamericano, nuestra voluntad de ponernos al servicio del desarrollo nacional y regional. Afirma nuestra intención de ser una referencia ineludible en la formación universitaria de pregrado, de grado y de posgrado, defendiendo la calidad, la excelencia, la pertinencia y la inclusión. Reafirma nuestra vocación de asumir este legado fundacional, de ser también, de asumir el liderazgo en la producción de conocimiento, de ser una referencia en ciencia, y de asumir el compromiso de transferir estos conocimientos y ponerlos al servicio del Estado, al servicio de los sectores productivos y al servicio de la sociedad civil. Reafirma nuestra vocación de estar al lado de la sociedad cada vez que ésta tiene un problema, cada vez que ésta tiene una preocupación. Para eso van a servir y sirvieron nuestras políticas de extensión, que tienen que crecer en esa línea. De esto habla el documento. Habla de sostener esta preocupación para volver cada vez más natural el tránsito del secundario a la universidad. No solo por estos programas que hemos puesto ahora, por estos cursos, sino por profundizar nuestro diálogo, nuestra interacción con el Ministerio de Educación de la provincia, cosa que de hecho estamos haciendo.
si ellos están proponiendo tutorías para los últimos años del secundario, nosotros estamos proponiendo tutorías de alumnos avanzados, alumnos iniciados en la universidad. Estamos abriendo el debate para certificar los conocimientos que nuestros chicos van adquiriendo en la universidad, con títulos intermedios, con diplomaturas, ya veremos. Pero el tema es que tengan los elementos para poder desempeñarse con la mayor cantidad de elementos en el medio laboral y poder seguir estudiando. Asumimos y asume este documento la defensa de la calidad como un tema fundamental de nuestra universidad pública. De hecho, propone la creación de una agencia de acreditación y evaluación de calidad puramente universitaria para ponerla al servicio del sistema de educación superior latinoamericano, nacional y fundamentalmente para fortalecer nuestros procesos de autoevaluación, para que nuestros colegios pasen por estos sistemas de acreditación de calidad y ponerlos también al servicio de otros colegios que quieran usar la universidad pública para validar y para mejorar sus propios avances. El documento ratifica el énfasis, el acento que tenemos que poner en la producción de conocimientos, en la ciencia, el compromiso que tenemos que asumir en transferirlos. De hecho, propone que le pongamos especial atención, que promovamos aquellos proyectos que son de interés estratégico para el desarrollo nacional. Vamos en esa línea. Propone que la transferencia sea un tema que debatamos, que custodiemos, de que se haga, que vaya en el rumbo indicado, pero que se generalice en nuestra universidad. Que no sea solamente un eje, una experiencia de algunas facultades, sino de que todos asumamos que transferir nuestros conocimientos es nuestra responsabilidad. También propone la profundización de las políticas de extensión. Propone que cada vez se vuelva más natural que la práctica extensionista forme parte de la formación de grado. Propone continuar con estas políticas de integración cultural, multicultural, de integración de las minorías, de defensa de los derechos humanos. Y fundamentalmente propone que la universidad, que nuestra universidad, se constituya en el ámbito natural de debate, de intercambio entre nosotros, entre nuestra comunidad, entre nuestra sociedad, de todos los temas que nos preocupan, de todos los temas que nos ocupan. Queridos amigos, les decía al inicio de esta charla que ayudar a pensar la universidad, ayudarla a gestionarse, verla crecer, es un desafío apasionante. Participar del debate sobre el modelo que tenemos que impulsar como universidad pública también es una tremenda responsabilidad que tenemos que asumir como conjunto, como colectivo. Desde ya, asumirnos como productores de conocimientos, ponerlos al servicio de quienes tenemos que ponerlos, de nuestra sociedad, de estar al lado de la sociedad, de la comunidad, en cada uno de sus temas, desde ya forman parte de ese modelo. Pero hacer de que cada vez más chicos ingresen a la universidad, que cada vez más pibes se sostengan en el sistema universitario, que no se desalienten, que no se nos vayan, y hacer de que cada vez más estudiantes se reciban con éxito en esta universidad pública. Ese es nuestro desafío, es lo que define la base de nuestro modelo inclusivo, es lo que hace que hoy estemos tan orgullosos de estar juntos en este ámbito, y es lo que hace que también me vuelva orgulloso de aceptar esta candidatura. Por eso, muchas gracias.